La energía de lo más alto se transfiere a un recipiente, por no decir que esté receptivo. Es la ley de conducción de la energía y es necesario pues ese proceso darnos cuenta que siempre ocurre y dependiendo de esa receptividad pues es que uno recibe más y más y más posibilidad de recibir más energía. La energía se traduce, por supuesto, en lo que llamamos bendiciones, amigos, salud, provisión, oportunidades, y eso es algo que tenemos que nosotros checar. Entonces, a través de los años que hemos dado las enseñanzas del maestro Saint-Germain, pues ustedes saben el libro del Yo Soy, que es Chonchito, pues no lo hemos acabado. O sea, yo llevo 10 años dando charlas de este libro y apenas voy, ¿en qué? Como en el 31%. Entonces, imagínense ustedes, pues el trabajo que corresponde hacer pues con todas estas enseñanzas, porque son enseñanzas dinámicas. Dice el maestro Saint-Germain que son enseñanzas para los seres del minuto. O sea, que al minuto ya lo están practicando, activando, que no se esperan. Y dice, cuando llegue a mi casa, o cuando... No, es de ahorita, ¿verdad? Para luego es tarde, es del instante. Por supuesto, todo esto viene de la mano con un gran flujo de todo ello. Entonces, por eso tratamos de hacerlas, pues al menos una vez al mes para estar en contacto con todo esto. Y también no se pueden dar charlas diario de esto porque le funde los fusibles a la gente. Ya hemos tenido allí casos de nada, digámoslo así, nada grave, pero esto es mucha aceleración, pues. Entonces, no me diga nada hasta que nos volvamos a ver qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó con su existencia? Vamos a estar en este trabajo del poder del pensamiento y sentimiento, que es el eje con el cual empieza a trabajar el maestro Saint-Germain para que nosotros nos contactemos con el yo soy. Allí está la clave de todo el asunto. Nosotros debemos de agarrar el control y así como, entre comillas, ¿verdad?, domamos nuestro cuerpo físico, tendríamos que aprender a domesticar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Tiene su asunto porque son seres vivos por sí solos. Tu cuerpo físico está vivo, es un caballito. Tienes que darle de comer, darle ejercicio, sol, aire, mantenerlo bien justamente para que nunca te deje. Y el cuerpo mental y el emocional también tienen su propio trabajo. Hay que mantenerlos bien, con buen alimento, en este caso nutrientes mentales, que son enseñanzas, nutrientes emocionales, que es la devoción, el amor, la paz, la fe. Todo eso es con lo que le damos alimento y es necesario en este propósito estar muy claros qué está pasando con esos cuerpos. Hay veces que como el cuerpo físico te bota y dice, no voy a hacer nada. Hay veces que la mente no te da para más y te dice, no, estoy embotado. Tú le dices, tengo que hacer esto. Y te pones con eso y te empiezas a pajarear ahí todo. Tu mente ya, digámoslo así, dio lo que tenía que dar y tú tienes que comprender tus ritmos. Tú tienes que comprender que es una ley del ritmo, que hay principios que están en juego, que qué le dimos de comer, ¿verdad? Hay veces cuando uno ve noticias, todo el día se embota. Andas allá luego vomitando y no te hizo mal la comida, sino es a nivel mental que estuviste todo el tiempo viendo cosas, escuchando, aunque la tengas prendida así, sueltita por allá, eso está llegando y estás alimentándote de eso, digámoslo así, es como un snack, ¿verdad? Que tienes a un lado recibiendo. Y las emociones, no se diga, somos hiper mega absorbentes de lo que está a nuestro alrededor. Ustedes por estudiar metafísica tienen más sensibilidad y reciben como por dos o por tres lo que ocurre a su alrededor. Entonces, la receptividad que uno tiene al respecto de eso es justamente que uno ya en sí necesita las actividades de metafísica pues para alimentarse, digámoslo así, grupalmente de esa energía, de ese influjo, de esa actividad. Y entonces es un alimento también que nosotros tendríamos acá, recordando a Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino
de la palabra. La palabra es la vibración inteligente, en este caso del Espíritu Santo, de la presencia yo soy. Entonces el pensamiento te puede echar para arriba y hacer ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Es fortísimo. Hay personas que tienen mucho trabajo mental, pero de pronto se dan unas desaparecidas, que los ves así muy fuertes, muy esto, el otro, y de pronto ya no sabes nada de ellos. ¿Por qué? Porque esa misma fuerza mental que utilizaron para subir es la que luego los tumbó. Entonces, las personas en este sentido no saben la herramienta con la que están trabajando y no saben las cosas que se están metiendo cuando hacen ese tipo de cuestiones. Me perdonan, ¿verdad?, si han participado en una de esas actividades o unas cuestiones donde, pues sí, o sea, son cuestiones donde mueven las emociones muchísimo, la mente la agitan, y la gente sale así de esas capacitaciones o como se llamen, así todos listos para comerse al mundo, le quieren vender lo que les ofrecieron a todo el mundo, y entonces ahí los tienes, ¿verdad?, bien impulsados, bien todo eso, y al rato no sabes nada de ellos. Un mes salen con muy buen impulso y con ese despliegue mental, y luego decaídos, desaparecidos. ¿Por qué? Porque todo lo que sube tiene que bajar en algún momento, y tendríamos que saber que nuestra mente, pues, tenemos que agarrarla, tenemos que trabajar con ella y saber cómo funciona todo esto. Yo, en este caso, las emociones. Nosotros tenemos que ver cómo somos emocionalmente y qué traemos dentro. En realidad, las emociones que tú traes una tendencia emocional de cierto tipo. A lo mejor puede ser muy guerrero echado para adelante, o puede ser más pasivo, o puedes más ser de decirle a la gente qué debe de hacer. Y el día que no tienes una persona a la cual decirle qué hacer, se lo vas a decir al que se cruce por la calle, porque tú traes esa emoción, tú traes ese feeling. No importa que lo tengas, no está mal. El asunto es que sepas que traes un líder interior que quiere mandarle a todo el mundo qué hacer todo el tiempo. Entonces, ya con base en eso, tú te vas nivelando y vas sabiendo, conociéndote a ti mismo en todo eso. Entonces, arriba o abajo, ¿verdad?, es donde el pensamiento nos eleva y el sentimiento nos pone más alto. El pensamiento siempre crea un molde, es un recipiente, un vaso, y el sentimiento es la sustancia que lleva dentro. Tú no puedes recibir sustancia si no tienes un vaso. Tú, para crear en tu vida un arquetipo mental de éxito, de provisión, de que te vaya bien en tu trabajo, creas un recipiente y tienes que estarlo llenando y rellenando y rellenando. Cuando vienen circunstancias en tu vida, pues eso se ocupa, se bebe, se pone y se va otra vez rellenando. Tú tienes que estar alimentando ese recipiente. Entonces, es tan importante la fase de creación mental, de visualización, de crear tu arquetipo de perfección, tu concepto inmaculado de tu empresa, de tu trabajo, de tu salud, de tu familia, de tu ropa, de tu casa, de tu auto, del motor de tu auto, son un chorro de cosas, ¿verdad?, con las cuales vivimos, y al mismo tiempo estar con las emociones que vayan llenando ese recipiente, sintiendo y de la mano con eso. Entonces, es un trabajito consistente. Dice el maestro Saint Germain: cada uno determina por sí mismo su propio sendero de experiencias. Nadie, por más que seas hijo de tigre pintito, va a vivir lo mismo. Nadie tiene por qué vivir lo mismo. Eso sería grave. Sin embargo, hay personas que quieren hacer que las personas vivan lo que ellos vivieron. Dicen: como a mí me costó trabajo hacer esto, pues que les cueste trabajo también a ellos. ¿Qué es eso, verdad? No puede ser. El pensamiento debería ser el contrario. Para que a nadie más tenga que pasar lo que yo pasé, yo leo esto, yo hago el camino más fácil, yo pongo esto disponible. Eso es servicio, eso es ayudar a la evolución. Es contribuir con todos estos lapsos y
Nadie tiene que aprender lo que tú crees que tiene que aprender. No, es que se enseñe como yo me enseñé. Estás chavo, ¿verdad? Estamos en otros tiempos. Los nuevos seres que están viniendo traen otras cosas. Ellos traen otra onda que aprender. Los nuevos empleados tendrán que aprender su propia cosa, cuestión y demás. Entonces, tú hazte cargo de tu mente, eso sí. Tú hazte cargo de tus sentimientos. Tú hazte cargo de lo que traes dentro, de todo ese feeling, de todo eso que tienes que trabajar. Y esa es la clave. Ahí es donde está el gobierno y la cuestión que esperamos. Entonces, si nos viéramos, si tuviéramos una videocámara, un selfie stick todo el tiempo pegado a nuestra cara, ¿cómo nos veríamos? Como ¿cómo nos veríamos? Como más o menos alivianados, felices, preocupones. ¿Se han dado cuenta a veces que hacen caras y gestos así como de expresiones, pues sí, como de que algo te pesó, pues? ¿O te acuerdas de algo? Apenas te acuerdas de algo que no te latió, pinchuecas la boca así como. ¿Por qué? Porque el sentimiento actúa en automático. O sea, el sentimiento actúa como reacción, pues. Entonces, eso es justamente donde debemos de atajar las cosas. Es muy interesante saber que cuando se tiene un arquetipo, un trauma, un sankara, como le llamaría Gautama, una llaga mental o emocional que no dejamos en nuestra vida, que es liberarla. ¿Por qué? Porque nos causa tensión, nos oprime, nos pone en una situación. Tenemos que aprender justamente a eso, liberarlo. Todo esto justo tiene que ver con el trabajo por el que el ser humano se va a liberar, y el trabajo del ser humano con el que se va a liberar es solamente Dios mediante. Ya el ser humano probó de todo, todas las teorías psicológicas, todas las prácticas, todos los distintos tipos de modalidades que hay, ya el ser humano. Lo único que tiene que hacer el ser humano acá es llevar su atención a Dios. La pregunta es, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? ¿O quién ha visto a Dios? ¿Alguien me dice? Nada más no se amontonen, ¿verdad? Pues hay un micrófono nomás. Algo como la paz, al estar explicando hace unos minutos, sería como la paz. Ok, ¿cómo en qué sentido podría ser para Dios paz? Poder encontrarlo y sentirlo. Ok. ¿Cómo alguna cosa en específico que me puedas decir? Pues podría ser en el momento en el que te sientes desubicado, desorientado, y entonces puede ser como esa guía, poder encontrar la ruta y de ahí ya poder sentir, tener el sentimiento de paz, tranquilidad y armonía. Ok. Bueno, así lo ilustro yo. Sí. ¿Alguien más? Es como un papá. ¿Dios como un papá? ¿Cómo así? ¿Cómo sería? Bueno, el ser que te guía. El ser Dios. Que te guía. Ok. Yo. La fuerza que nos mueve. La fuerza que nos mueve. Ok. Ok, ¿cómo más? A mí me suena como a confiar. Confiar. Entonces podríamos hacerlo y decir, ¿Dios es confiar? Sí, Dios es confianza. ¿Dios es confianza? Dios somos nosotros en un estado mental superior cuando estamos haciendo lo adecuado en todos los aspectos de Dios. Dios es la manifestación de los aspectos de Dios en este sitio, en nosotros. O sea, sus aspectos más manifestados, todos los aspectos de Dios manifestados en nosotros. Cuando vemos la manifestación de los aspectos de Dios materializados en nosotros, es Dios en acción en nosotros. Ay, es como cuando ya está, entonces. Es como cuando uno es perfecto. Una más, creo que no. Se manifiesta en todos lados, en la naturaleza,
en las nubes, en el reino del mar, en muchas cosas. Es todo en todo, es todo en todo lo bueno y armonioso. Yo lo, lo conceptúo o lo que Dios es la energía creadora de todo lo bueno. Dios es la energía creadora de todo lo bueno. Pero además no se ve, se siente. Es algo que se no ha visto. Es la fuerza que nos mueve. Es algo que te mueve, sí, claro. Pero es algo que se siente, no que se ve. Y es muy interesante ahondar en ese tema porque uno siempre se debe de preguntar, ¿en qué creo? Y entonces cuando ya dices, ah, pues creo en Dios, bueno, pues ¿qué es eso que llamo Dios? Y entonces allí pues ya comienzan muchísimas cosas que nosotros tendríamos que aterrizar, ¿verdad? Cada vez más. Y les voy a poner la explicación metafísica de Dios. Dios es vida. O sea, todo lo que tiene vida. ¿Y qué es lo que tiene vida? Pues todo tiene vida en distintos grados de vibración, ¿verdad? En distintas expresiones de vida. Lo que ya no expresa vida fue Dios en algún momento. ¿La basura es Dios? No. Dios está allí, pero inerte, digámoslo así, sin expresión, ¿verdad? Una cosa es Dios inmanente y Dios que se expresa. Dios pasivo y Dios activo. Nosotros estamos en un momento en la vida, en el mundo, donde vinimos aquí a ser Dios activo. Ya hemos sido mucho tiempo pasivos, ya hemos conocido y sabemos, digámoslo así, cómo ser piedras y quedarnos así tiesos, cómo ser plantitas y que la circulación fluya por nuestro cuerpo. Ya pasamos por el reino animal también y allí aprendimos a tener emociones y ahora tenemos el poder del pensamiento en nuestro ámbito humano. Y ahí es el único momento en el cual nosotros podemos reconocer todas estas cosas tan, tan interesantes. Entonces la llama de la que habla el maestro Saint Germain, caminar con Dios, es el control de la atención te va a hacer caminar con Dios, el control de tu atención te va a hacer expresar o poner tu atención en las cosas que activan la llama divina interior. Todos somos vida, pero no todo el mundo lo vive, o no todo el mundo vive la vida con V mayúscula, no todo el mundo vive la vida divina. La gente existe, me perdonan, pero traga, chupa, ahí está, digámoslo así, en la vida existiendo. Pero en el momento en que uno se empieza a hacer las preguntas claves de la vida, que seguramente llegó un momento en que ustedes se le hicieron, ya sea en un estado tranquilito o en un estado de desesperación, así, ¿de qué hago aquí? ¿De qué se trata todo este asunto? Entonces es cuando viene estas respuestas, que es cómo volverte Dios activo, cómo activar a Dios en tu vida. Y eso es justamente cuando dice metafísica, aquí estoy, ¿verdad? ¿Me estaban llamando? Bueno, y ahí es cuando entra metafísica a nuestra vida. Justamente para poder entrar en ese camino de la vida, y por eso Jesús decía, yo soy el, es el camino, yo soy es la verdad y yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, reconociendo que la atención sobre eso es lo que origina que eso se active. Es instantáneo. Tú piensas en la vida, que nosotros visualizamos como una llama divina en el pechito, y esa vida se activa, empieza a florecer. Un día piensas en ella, se activa. Otro día piensas en ella, se mantiene. Otro día piensas otro. Y así tú mantienes tu vida activa y todo lo que toca tu vida, por resonancia, si quieres verlo así, se empieza a avivar. Tu negocio empieza a avivarse para el objetivo que es, y la vida en tu negocio pues es prosperidad, bonanza, crecimiento. La vida en tu familia es amor, expresión y demás.
Y esa vida, cuando tu vida, con la atención que le estás prestando, toca otra parte de la vida, hace que se empiece, como por ósmosis, a activar todo. Y ese es justamente el yo soy. El yo soy es todo en todos, pero se activa en la persona que reconoce su vida en el lugar donde se encuentra. Entonces, cuando dices yo soy todos, espera a ver qué vas a decir para activarse con eso que vas a decir. Entonces tú dices, yo soy amor. Los electrones del piso se levantan y se ponen así como todos melosos. Y la gente que entra en esa atmósfera, de acuerdo a tu estado de influencia, a donde llegue tu aura, tu campo electromagnético, empieza a recibir esa vibración también y la siente. En México decimos, qué buena onda trae esa persona. Qué buena vibra. Qué buena y vibra, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Ay, qué mal vibrosa, qué mala onda. Y las ondas son completamente metafísicas. Entonces, la clave está en nuestra visión. La clave está en que nosotros aprendamos a ver con el ojo del alma. Ese ojo se activa aquí. Es donde se ve, se contacta con Dios. Y como Dios, ¿dónde dijimos que está? En todos lados. Pero nosotros queremos que Dios se exprese. O sea, está bien que Dios esté allí, pero yo quiero una manifestación de Dios en mi vida. Entonces es cuando tú empiezas a visualizar con tu tercer ojo la perfección en ti, en los demás, en las situaciones, y empiezas a trabajar aquí. Y eso es la clarovidencia espiritual. Eso es justamente lo que explica Connie Méndez, la razón por la que David venció a Goliat. Él tomó su onda, la agitó, la lanzó con una piedra, piedra quiere decir la fe, la confianza, y se la proyectó aquí, en el entrecejo, a Goliat. Goliat representa pues el temor más grande que puedas tener en tu vida, el reto más grande, la dificultad, etcétera, etcétera. Le pegó justamente acá, lo tumbó, perdió la razón, tomó su espada y acabó con él. Y eso es lo que nosotros hacemos proyectando desde el entrecejo la verdad, la fe, la paz, todo lo que sea la actividad de Dios en nuestra vida. Entonces, fusionarnos con Dios quiere decir que Dios empiece a ver a través de nosotros, porque Dios, tú tienes vida, Dios está allí. Y si tú te das cuenta de eso, Dios se activa y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y tú le vas a decir, lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo. Y entonces, ahí está, ¿verdad? Uno puede ser un observador pasivo de Dios y decir, qué bello amanecer, qué hermosura. O uno puede decir, ¿cómo yo puedo hacer este mundo un bello amanecer? ¿Cómo puedo hacer esto algo superior? Y entonces allí comienza toda esta consigna de hacer negocios, trabajar, viajar, todo lo que hacemos tiene sentido mientras estemos con nuestra mente en Dios, que es el origen de todo eso, y ya tú harás muchísimas cosas al respecto para expresar a Dios. Se los voy a decir así francamente, no importa qué hagas, mientras tu mente esté en la expresión de Dios, en la creación de Dios. No hay trabajo indigno, no hay una cuestión que sea mal vista mientras produzca el bien para las personas, sea algo constructivo, pero así hay personas que han vendido piedras de río, las toman, les dibujaron caritas felices y es un negocio millonario. Busquen la nota ahí en internet, es un hombre que se hizo millonario vendiendo piedras de río. Entonces, tú dices, ah, chihuahuas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el punto es qué es lo que estás haciendo y dónde está tu mente. Hacia dónde va, donde tienes tu mente es hacia dónde vas a ir. ¿Qué pureza de intenciones tienes en lo que vas a hacer? Si está en tu mente en Dios, pues vas a irte hacia Dios, ¿verdad? Y el asunto es allí donde entra todo esto que explicaste, Ale, acerca de las leyes. ¿Ustedes saben cuál es la ley más grande de todas las leyes? Correspondencia. Causa y efecto. Causa y efecto.
La ley más grande, la ley más grande. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí me gusta, pero puedes sintetizarla todavía más. La ley del amor. La ley del amor, ya ahí va como con amarás a Dios, ¿verdad? Todavía hay otra más que sí implica esto, pero es así, servicio. Muy precisa. Servicio. La ley del servicio. Tiene las letras de la ley. El yo soy. La ley del ser. Esa ley del ser está por encima de los principios universales. La ley del ser está por encima de la ley del monte, que también la ley del monte es muy básica, ¿no? La ley del ser es justamente la ley que da el origen al yo soy. La ley del ser es justo este reconocimiento que estamos haciendo del ser, de la vida dentro de nosotros, y cuando decidimos activar esa vida. Entonces, mientras tu mente, tus pensamientos, tus emociones estén en esa existencia, en esa vida, la ley del ser te va a cobijar con amor, con paz, con fe. Se va a cumplir el principio de mentalismo, que por supuesto es como estás pensando en Dios, pues todo solamente van a venir cosas buenas. Como estás en la ley del ser, pues vas a actuar con base en ese ser, y las causas y efectos que van a venir son positivas, por correspondencia te va a llegar solamente Dios. El asunto es que nos salimos de esa ley del ser y entonces ya entran subleyes que son los principios universales. Entonces la ley del ser te dice que no hay otro ser, todo es uno, solamente existe el ser universal, Dios. Pero como nosotros nos peleamos con otro, te estás peleando con otra parte de Dios, ¿y qué pasa? Te sales de la ley del ser y la vida tiene que recordarnos por medio de vivencias, situaciones de pleito y demás, que te estás peleando contigo mismo. Entonces, la ley del ser nos dice que no hay otros, que solamente hay un ser. En este caso, nosotros explicamos a ese ser como Dios, como la vida universal, la vida en la cual estamos todos metidos. Y eso es justamente que lo tendríamos que ver para checar. Entonces, mientras nuestra mente, pensamiento, esté en esta ley del ser, que es el yo soy, su cumplimiento se dice yo soy en primera persona, porque tú eres el ser donde te encuentras en el reconocimiento que haces y dices yo soy. Y ese es un decreto para hacer consistentemente. Tú vas de tu casa a tu trabajo, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Cómo es? Yo soy. No, pero nada actuado, es naturalito, ¿verdad? Es yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, como un mantra. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. De tu trabajo a tu casa, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Es el reconocimiento de esa vida universal. Por supuesto, es un gran poder. Después de hacer decretos del yo soy, sálganse a caminar, platiquen, coman y demás, porque no se van a poder dormir de la energía tan fuerte que trae. Pregunta el maestro Saint Germain, ¿cómo puedes tener cualidades divinas y logros en tu mundo? Ya vimos número uno, el componente. Tu mente, la ley del ser. Y número dos, actuar. Cumplir con tu deber y mantenerte en armonía. Son, en realidad, no es nada grande. Podemos nosotros decretar justamente para dirigir la energía de nuestra vida, de nuestro mundo, crear estos recipientes donde se active esta verdad. Los decretos del yo soy deben de ser determinantes, o sea, fulminantes. Dicen que un buen decreto te deja la pancita caliente, porque lo haces desde el estómago, dirían, se dice en inglés, from the guts, ¿verdad? Desde las entrañas, te sale de aquí. No es un decreto acartonado, guango. No tiene que ver con algo específico, tiene que ver con tu propio feeling. Vamos, entonces podemos decir, yo acepto que mi vida es la vida de Dios y que el poder y la energía que poseo para actuar es poder y energía de Dios. Entonces tienes un mundo de cosas que puedes hacer, desde agarrar piedras del río hasta construir un edificio
como me dijiste, Enrique, que eran estos edificios de cristales, de construcciones calicóspicas, que son los edificios que tienen vidrios por todos lados y una estructura muy singular, ¿verdad? Entonces puedes, desde algo sencillo hasta algo, el chiste es que hagas algo. Puedes escribir desde una nota de amor, ¿verdad? Ahorita que tú que estás muy feliz con tu tratamiento del amor divino y todo, hasta... No sé, te va a ser 3X mejor. También, como sea libro vaquero, yo me lo leo, nada más me lo mandan, por favor. Escribes tu libro vaquero, tu novela erótica, o un libro de metafísica. Y eso es constructivo, ¿verdad? ¿Le hace daño a alguien? Entonces está en ley. Nada te puede impedir que tú hagas, que tú ocupes eso. Entonces, esto es formidable porque nos dice, mientras tú estés en la ley del ser, tú estés concentrado en cuál es tu asunto y hagas lo que tienes que hacer, que es constructivo, ya, tu vida está resuelta. Tú no tienes que hacer nada más porque tienes la comprensión de todo esto. Porque ya estás comprendiendo nuevas cosas, entonces denle vuelo a todo lo positivo y constructivo que quieran hacer. Porque allí está justamente la clave. Ahorita Ali y yo, platicando, llegamos a una conclusión. No sabemos qué hacemos en esta vida, en este mundo, en este universo. Me dice Ali, yo tengo esta duda, Román. Le digo, ay, qué bueno, no soy el único. Y me dice, ay, qué bueno, no soy la única. Creo y que le digo, todos nos preguntamos, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí. ¿Qué hago aquí? ¿De qué se trata todo este show? ¿Para qué estoy aquí? ¿De mi futuro? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué hago esto? ¿A qué me va a llevar estar aquí? Y entonces esa es la gran magia. Esas preguntas lo que activan es la presencia, porque estamos preguntando el ser, estamos preguntándonos quién soy, qué hago, a dónde voy, de qué se trata este show. Y eso activa la vida donde quiera que te encuentres. Son de las preguntas trascendentales con las cuales tendríamos que vivir. Y que, recuerden esto, ninguna pregunta se queda sin respuesta. El asunto es que la respuesta cambia de un momento a otro. Tú te puedes preguntar eso en este momento, y en este momento estoy dando esta actividad, compartiendo con ustedes. Pero en otro momento eso tiene otra respuesta y así. No somos de cartón, no somos fijos, nuestra vida cambia, así como todo pasa, nosotros también pasamos. Y entonces eso es justamente que, aún sabiendo que no hay, digámoslo así, ninguna cuestión, ningún aspecto, ninguna razón por hacer lo que hacemos, entonces decimos, vinimos aquí, ahora sí, sabiendo que no tenemos necesidad de hacer nada y que en realidad todo lo que hacemos va a pasar, pero decidimos expresar a Dios mientras estemos aquí del modo que podamos expresarlo, del modo que la vida nos permita hacerlo, ¿verdad? Desde una novela erótica hasta una novena sinfonía, qué sé yo. Estamos en este rumbo de vida, ¿verdad? Dice el maestro Saint Germain, todo deseo constructivo es el deseo de Dios interior impulsando hacia afuera la perfección para que el ser exterior la use y la disfrute. Toda idea constructiva es Dios a través del hombre sacando esa idea. Se me viene algo. Sí, es Dios. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que los grandes monumentos o las grandes construcciones, las personas o los seres humanos que vivían en esos tiempos estaban tan conectados con Dios o con el ser que realmente fue así como lograron hacer esas construcciones. Porque ahora se preguntan, ay, es que no tenían herramientas, no tenían la tecnología, no tenían, pero no te dicen entonces cómo fue que conectaron o que pudieron hacer todas esas grandes construcciones o monumentos. Sí, acabas de darle en el clavo. El león cree que todos son de su condición. Entonces, como un ser humano está limitado de ideas, dice, no, pues no tenían. Pero dime que sí tenían, no, pues no, nada más sé lo que no tenían. Si yo no puedo, tampoco si yo, puedo. El ser humano, en el estado humano, terrenal, carnal, en la conciencia que hemos hablado, que es la conciencia de Caín, justamente piensa en lo que no hay, en lo que no se puede, en si yo no puedo, el otro no puede. Si a mí me costó, que le cueste al otro, y todo ese tipo de ideas de tendencia humana.
desde el otro lado está pues todo el ámbito de la mente divina, de la mente celestial, de la mente crística. Y en este asunto es que todos esos seres que hicieron esas grandes obras expresaron su ser y manifestaron a su ser, fueron expresiones de Dios. Uno de mis ídolos es Leonardo da Vinci, y justamente podríamos decir cómo fue tan prolífico en el arte, en la ciencia, en el arte de la guerra, en hacer construcciones. No había algo que le fallara a ese cuate, pues. Era un ser humano igual que nosotros. Y él tenía un lema. Él decía: Dios, tú nos das las herramientas para cumplir con tu plan, solamente nos pides a cambio la fatiga. O sea, actuar, movernos, mover la energía. O sea, tú nos das todo, nada más nos pides que nos movamos. Y ese es el gran fundamento metafísico. De eso es de lo que se trata el asunto. Nosotros ya estamos pasando de hacer cosas por obediencia, por temor a que nos pase algo, por esto, por el otro, a moverlas porque nuestra decisión dice: yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, no hay nada que me lo impida, y Dios mediante esto sale, ¿verdad? Y ahí está el detalle. Si tomas una decisión por temor, eso justamente no es crístico. Estás marcando tu vida o impidiéndote algo, hacer un viaje, hacer una cuestión, fijar algo por temor. Eso por temor así se expresa. Entonces tenemos que estar muy francos: ¿por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tomo la decisión de que sea así? Y si hay una pequeña ranura de temor allí, entonces esa idea no viene crística completamente. Estás actuando así por algún tipo de temor. Entonces, ahí es donde viene, ¿verdad? La energía de la vida produce un logro constructivo, y ese logro constructivo es lo que produce logro y felicidad en la vida del ser humano. Sin lugar a dudas, pues todo eso se va a quedar acá, pero el proceso o el ser parte de esa expresión de Dios es lo que le da gozo al ser humano. Nosotros cuando trabajamos es lo que más placer, bueno, te produce, porque hay un proceso de creación dentro de ti. Si lo puedes hacer de manera libre, pues eso, pues vas concentrando allí pues todo ese poder, toda esa energía, y es de lo que debemos de estar pendientes. Tener es tener una mente creadora. Sí. Y vivir una vida creativa. Me gusta una vida creativa. ¿Cuántos recipientes pueden crear? Todos los que nos imaginemos. ¿Hay límites? No. ¿El tamaño? ¿Tendría algo que ver? El tamaño... Pero ahora que estabas diciendo de que pues uno se proyecta desde su casa, su trabajo, su demás. Sí. Entonces, si algo es un recipiente muy grande, pues va a tardar también en llenarse. Sí, ahí es donde Jesús explica que de acuerdo a tu fe te será dado. El recipiente aumenta de acuerdo a la fe. Y la pregunta del millón, ¿qué es la fe? La convicción de que lo bueno va a suceder. La convicción. ¿Y cómo, si es la convicción, cómo acrecentamos la convicción? Con la confianza. O sea, cuando yo tengo la certeza de que solamente lo bueno va a pasar, es poder hacer que la fe se manifieste. Cuando yo no tengo una sola duda de que aquello en lo que yo estoy trabajando, que yo estoy decretando, va a suceder. Sí. Si incrementar la fe sería abolir la duda, la duda. El miedo. Quitarnos las dudas. ¿Y cómo te quitas la duda de, por ejemplo, existe París? Ustedes saben que si toman un avión que diga París, llegan a París. ¿Y dudan? No. ¿Por qué no dudan? Porque quisieran. Si nunca han ido, si fue la primera vez que uno va. Porque el avión decía París. ¿Por qué el avión decía París? Porque existe, porque es posible, porque hay un mapa, hay mapas del mundo, hay vistas de satélite, y eso incrementa tu certeza en ese respecto. Pero si tú fueras sin saber qué es el mundo y dices: ah, voy a París, quién sabe dónde quede, igual llegarías.
El gran asunto en el caso de una persona es que puede, por ejemplo, cuando tú, en el caso de un viaje, que es lo que estamos nosotros creando mentalmente ahora, a París, ¿verdad? Por cierto. Entonces, gracias, padre. Gracias, padre, que ya estamos allí. Entonces, tú primero dices, ¿dónde está París? Ah, bueno, ¿cómo se puede llegar a París? ¿Cuáles son los itinerarios de vuelo? ¿En qué fechas? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que hay que hacer allí en París? ¿Cuáles son las zonas o los barrios que hay que visitar? Dentro de los barrios, ¿qué construcciones hay? ¿Cuál es la historia que acontece toda esa ciudad? Entonces tú vas creando dentro de ti un recipiente que se va incrementando, 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 y tú cada vez estás más seguro que existe París, porque ya hasta tiene historia, ya hasta tiene arquitectura, ya hasta tiene museos, ya hasta tiene. Y como hay personas que también dicen, no, pues si existe París, si existe, pues tú crees que París existe y por eso sucede. O lo vas creando en tu mundo. Tú vas haciendo el París que tú estás soñando, porque a lo mejor sí. Tú dices, voy a París, ¿a qué o sea, sé que París existe, ¿qué quiero que contenga París? Entonces es cuando vas llenando ese receptáculo de todas las cosas. Exacto. Se lo vas llenando para que sea el París que tú estás queriendo ver, que igual no es el mismo que tú quieres ver, pero no quiere decir que no existe el tuyo y el mío, simplemente que son diferentes. En Japón hay un lugar que he visitado y todo, que es el Jardín de las Piedras, donde los japoneses pues casi van con sus cámaras a ver a los occidentales que llegamos a ver las piedras. Realmente las piedras, la piedra bonita aquella, pero lo importante para ellos del Jardín de las Piedras no son las piedras, es el espacio que hay entre cada piedra para que tú puedas crear. Wow. Esa es la mentalidad que tiene el propósito de ese jardín. Entonces, como tú dices, si eres Dios en acción, es que entonces es un Dios creador y estás creando para llenar este recipiente cada vez más grande. Sí, es fuertísimo. ¿Cómo no sabemos usar el espacio? Eso yo lo aprendí en un momento y fue terrible para mí. Porque hagan de cuenta, qué sé yo, yo tenía tres cosas y todas las juntaba en un bonchecito así, y así, no estoy chiquito, pues. Entonces, yo solito me cerraba a qué sé yo. Te hacías chiquito. Me hacía chiquito para ocupar ese espacio y demás. Y dices, mijo, si hay espacio, úselo. Póngase como verdura. Dese, ¿verdad? Ahí disfrute el espacio. Y eso es algo que, por ejemplo, en las actividades de metafísica, eso es una lógica que tendríamos que encontrar en el uso del espacio. Si estamos los que somos y somos los que estamos, ocupemos el espacio de la mejor manera posible. Porque los sitios tienen que estar todos juntitos si hay espacio para que estemos con sana distancia. Aparte que es recomendable siempre, como dice el maestro Saint Germain, que el aura de las personas debe estar libre durante las actividades de enseñanza. Esto ya se corroboró con la pandemia, ¿verdad? Entonces es interesante todos estos puntos porque nos van diciendo, de acuerdo a esto que comenta Enrique, que tenemos posibilidad de crear, tenemos amplitud para crear, pero a veces estamos pensando nada más en cortito, en lugar de ocupar y ver todas esas posibilidades que están ahí abiertas. Y allí, por supuesto, es de acuerdo al recipiente. Primero tendríamos que generar el arquetipo, el recipiente se genera, París. Luego dices París en Europa, París arquitectura, París arte, París música, París ta ta ta, y tu recipiente pues se va volviendo más seguro hasta que eso adquiere el tamaño, digámoslo así, de tu conciencia, y en un momento das un paso y estás en París. Eso es súper interesante. Cuando tú tienes conciencia de algo, pierdes el sentido de dificultad, de distancia, de tiempo, como que las limitaciones que te impedían llegar a eso se acaban y es como si pasaras de una habitación a otra. Entonces, podemos seguir haciendo decretos, si les parece, y decir, yo soy la manifestación de Dios en acción en mí y en mi mundo, y le quito poder al ser personal. Gracias, Padre. Gracias, ¿verdad? Gracias.
El ser personal ya saben que se mete y entonces dice, ah, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Aquí, allá. Y eso hay que anularlo. Metafísica es el arte de cómo anular a la personalidad, de cómo quitar de en medio a la personalidad para que Dios actúe. Entonces, el pensamiento, Dios dentro de nosotros, esa presencia yo soy, tiene contacto con nosotros aquí en nuestra cabeza, de acuerdo a la amplitud que nosotros abramos nuestra mente para todas estas enseñanzas, esa presencia yo soy se acerca a nosotros entre 3, si la tenemos cerquita, si estamos pensando y muy claros de esto, o 30 metros de altura, las personas que la tienen no, sin mucha conciencia de esto, pero de que la tienen pues. Entonces, la personalidad recibe un préstamo de la suprema presencia de Dios desde el océano de la sustancia universal. Todo es un préstamo. Tóquense sus manitas. Todas las células, un préstamo. El cuerpito que tenemos, un préstamo. Toda la vida que tenemos es prestada. Se nos dio, ¿verdad? De a gratis, un préstamo gratis. Y pues hay que ver qué podemos hacer con eso. ¿Será el préstamo para acaparar cosas? No, porque no te las vas a llevar, se siguen quedando aquí. O sea, es allí donde empiezas a ver que todo eso resulta ilógico. Y podemos hacer un decreto aquí, dice, para devolverle todo el poder y la autoridad a la magna presencia. Yo soy la fuente de todas las cosas buenas. Es decir, tu presencia yo soy, yo sé que esto es un préstamo y por eso yo sé que soy tuyo, o sea que todo esto es tuyo y que tú me permites disfrutarlo como una expresión de tu conciencia. Y podemos decir, yo le devuelvo todo el poder y la autoridad a la magna y gloriosa llama divina que es mi verdadero ser y la fuente de todas las cosas buenas que recibo. Gracias Padre. Le devuelvo todo lo que, no quedarnos con nada, eso es muy importante. En las noches hay que devolverle todo a Dios, o todo lo que nosotros hayamos hecho positivo, constructivo, entregarlo y decirle, ¿sabes qué? Todo esto lindo que hice va para ti. Yo sé que lo lindo que hice no me lo vas a aceptar, pero lo lindo yo te lo entrego. Y ya te quedas tú feliz porque pudiste contribuir más a esa expresión divina de la vida. Es clave todo eso porque al final del año se hace la cosecha espiritual de todo lo que hicimos. Y de acuerdo a la cosecha, se nos da el próximo año el presupuesto de lo que vamos a hacer. Entonces es súper interesante todo este trabajo. Podemos decir, el poder de Dios y su inteligencia es lo único que actúa. Y la mente y el cuerpo solo son sus canales. Exactamente. O sea, reconocer que todo le pertenece a la sustancia universal, a esa vida universal en la cual estamos y que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos son solamente para darle salida a esas ideas divinas. Es así, nunca obstruyan una idea constructiva que les llegue, ni de ustedes ni de los demás. Tu hija o tu hijo te sale y te dice, mamá, me quiero ir a Corea a perseguir a los del BTS. Está bien, mija, váyase. Que sea feliz, gracias Padre. Es constructivo. Mira, fíjate que... Es súper rico, ¿no? El ser humano necesita siempre ideales. Nuestra vida está basada en ideales. Obviamente el máximo ideal es Dios. Pero como el ser humano necesita pasos antes de llegar a ese ideal supremo, entonces nosotros generamos arquetipos ideales en las personas que vemos con, qué sé yo, arte, en la música, en las expresiones de la vida, y eso por lo menos son ideales que están allí, que la gente debe tener. Obviamente tienen que ir con la evolución, ¿verdad? O sea, un ideal tiene que ser, pues si expresan belleza, paz, tranquilidad, provisión, salud, etcétera, etcétera, eso es así. Y aparte, ustedes saben que en la edad de la punzada uno se vuelve fan, qué sé yo, de... Bad Bunny. De Bad Bunny. De Maluma. De Maluma, ¿verdad? De todos. ¿Por qué? Porque el sentimiento actúa antes que el pensamiento. Entonces,
no existe, les preguntas, ¿por qué te gusta ese? No hay razones mentales, ni pregunten, son puras razones emocionales que están allí en ese asunto y eso actúa en automático. Entonces, y a veces por el otro lado, nosotros cuando vemos esas figuras, ¿qué dices? Pues aportarán algo bueno a la sociedad esas figuras. Un planteamiento dentro de lo constructivo también es destruir o la destrucción del pasado, de las estructuras, de los dogmas. Se necesita destruir y demoler todo lo viejo, rancio, pesado, duro, para que puedan crearse una nueva estructura. Entonces, muchos de esos movimientos que a veces nos parecen así como locochones y que dices, ¿y eso de qué sirve y demás? Rompe las estructuras mentales, sexuales, ideológicas, psicológicas de la gente, y eso es parte del momento en el cual estamos viviendo. ¿Y qué pasa cuando, en mi caso particular, de repente me cuestiono, oye, ¿por qué me está gustando este género musical? La lambada, por ejemplo. Bueno, es así, es tiempo. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está gustando este género musical? Si no me gustaba, o desde joven me gustaban esos géneros, ¿por qué este género musical? Y además se contrapone con lo que estoy aprendiendo, que te recomiendan que escuches música armónica, o que la sea las tonales. Felices los cuatro tonales. Felices los cuatro. No, todavía algo más tumbado todavía. Y bueno, y analizas algunas partes de las letras y dices, bueno, hay alguna afinidad con esta parte, no con todo el género ese musical. Uh-huh. Pero a veces creo un conflicto interno de decir, bueno, eso no es lo armónico que estoy atendiendo aquí, o no es no se parece nada a una llave tonal, ¿verdad? Pero de alguna manera me hace sentir afín con eso. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que el ser humano necesita modos de expresión. Les voy a contar mi caso con Gloria Trevi. Pues nada, uno nace y si vives en México o Latinoamérica, sabes quién es Gloria Trevi. Y sabes todo lo que pasó, todo lo que vivió, sabes todo lo que hizo. Y hasta allí, pero no fue que la comprendí, sino hasta que... viví en la ciudad donde ella nació, en Monterrey. Y entonces, ella viene de una familia, por ejemplo, hiper mega rica. Pero como ella quería dedicarse al arte, en este caso a la música, pues no era bien visto. Ahorita ya se ve mejor, ¿verdad? Ser artista y demás, porque ya cualquiera es artista. Pero el asunto es que en ese tiempo, pues eso era sinónimo de todo lo peor que una mujer podía hacer. Y ella justamente pues se fue a hacer su prueba y vivió en los barrios y en las vecindades de Ciudad de México, pero ella con su meta en la frente, y componía su música, hacía sus cánticos, y lo locochona ya lo traía. Entonces, el gran asunto, por ejemplo, es que ella le pone letra a sentimientos que es muy difícil que una persona llegue a saber que los tiene. No sé si me hago entender con esto. O sea, ella tiene el don de poner en texto palabras y en música de sentimientos que son muy difíciles para el ser humano común. En este caso, en Monterrey es un éxito. Para el regio, hablarlos así, decir, mira, me voy ya a sincerar. Entonces, ¿qué dijo ella? Dice, te doy 5 minutos, desahógate. Y hizo una canción de eso. Y cosas del estilo, ¿no? Y entonces, eso le da al ser humano modos de decir las cosas que a lo mejor tiene guardadas ahí en el subconsciente de una tragedia, de un desamor, de una falsa ilusión. Entonces, todas esas cosas, cuando aparentemente no son constructivas, le dan una expresión al ser humano de algo, ¿me entiendes?, de sentimientos. Entonces fui a su concierto y toda la gente ahí vuelta loca y demás, y tú ves a esa gente en su auto, en la ciudad y demás, todos serios, secos, esto, el otro, y en el concierto como si fuera
la catarsis completa, porque hubo un vehículo para que tuvieran esa expresión de sus sentires más profundos que no se atreven a decir de otro modo. Pero la catarsis es necesaria. Es fundamental que nosotros podamos hablar, como se los dije, de temas que son álgidos, porque si no puedes hablar de un tema específico, si no puedes hablar bien del dinero, quiere decir que tienes un tema con el dinero. Si tú te cuesta trabajo, esto lo evades, quiere decir que hay un tema allí que no sabes expresar en palabras y que te cuesta trabajo, y hay un arquetipo, hay una cuestión interna, pues, que te... Reprimida, ¿sí? Un arquetipo de tiempo atrás, qué sé yo, que de algo que te impactó. Entonces, a veces esas cosas no son tan negativas como nosotros pensamos, ¿verdad? Y le dan salida dentro de nosotros a sentimientos, ¿no? Cuando dices, soy el jefe de jefe, señor, tú ya te sientes así, el muy muy ahí caminando con tu troca, ¿verdad? Y ya te ayuda a sentirte allí el jefe, ¿verdad? De la empresa o qué sé yo. Llegas a la casa y nada. Llegas a la casa y te dan cachetadas, dices, pero no importa, ¿verdad? En mi coche. Desaparece la personalidad. Sí, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son lindas, sin lugar a duda, pero hay que saber que se quedan en el encono humano. No trascienden, pues. Es importante saber que las tenemos para poder liberarnos, purificar, como hemos estado hablando, limpiarnos de todo eso, pero llega un momento en que eso ya se vuelve innecesario, y las llaves tonales es allí donde tienen y trabajan en planos superiores, sutiles y demás. Entonces, mientras tengas contacto con las llaves tonales, y siempre la recomendación es que la primer pieza del día y la última sea una llave tonal. Ya después le metes allí Paquita la del barrio, todo lo que quieras y demás, pero desde este sentido va así. Además, por ejemplo, las llaves tonales las escuchamos antes de una charla de metafísica, y durante y después, porque tiene ahí el sentido, el power, el punch de que eso produce. Pero si las escuchas así como si fueran cualquier canción, para tu mente le pierde ese poder, pues, porque estás como nada más repitiendo, estás en otro rollo, pues. Y entonces, cuando ya un género musical tú ya le das el poder y nada más estás ahí donde se convierte en algo negativo, donde tú ya le das... Es que acuérdate, aquí viene un punto, sí, perdona que te interrumpa, el tema es que vivimos todo el tiempo en un loop mental. ¿Se acuerdan de este cuate que no cambia de ideas, que solamente piensa en lo que cree y cree que lo que cree es lo mejor? Entonces, como lo que cree es lo mejor, lo vomita, y entonces después se lo vuelve a comer, y solamente vive repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo su lógica, sus ideas, su ideología, lo que él piensa, lo que él cree. ¡Qué asco! Pero así vive la mayoría de la gente. Si no nos damos cuenta, estamos repite y repite patrones, ideas, conceptos, vivencias, problemas, situaciones. Se empiezan a repetir, a repetir. ¿De qué te hablo con el ámbito de aperturar nuestros oídos a otros tipos de música? Yo escucho toda la música y me encanta, pero es justamente para abrir la mente y decir, yo escucho esto, pero sé que existe esto y me encanta que pueda existir esto, y con Gloria Trevi pues percibí esto. Y entonces vas tú sin quedarte en tu loop cerrado, porque sí, el gran error sería nada más escuchar ese género específico de música sin poder tener más amplitud mental a algo. Entonces ahí está la clave. Entonces aquí hay un decreto, mantra, por supuesto, para repetir y para quedarnos con él, ¿verdad? Durante todas estas actividades, dice... El ilimitado poder de Dios se expresa a través de mí en cualquier momento. El ilimitado poder de Dios se expresa a través de mí en cualquier momento. El ilimitado poder de Dios se expresa a través de mí en cualquier momento. Es un decreto que llevas tú en tu día. Dios se puede expresar a través de mí en cualquier momento. Vas en el auto, hoy Dios se puede expresar a través de mí en cualquier momento. No necesita invitación, no necesita que yo haga alguna práctica, no necesita siquiera que yo
considere algo porque eso ya está activo dentro de mí. Es fusionarte con esa presencia, por supuesto, el objetivo de todos estos estudios. Entonces, si hay dudas, es el momento. ¿Todo clarito? Sí. Qué bueno, chicos. Pues, vamos a cerrar con una serie de decretos, si les parece bien, que son los decretos justamente del Maestro Saint Germain, que vienen en el Sagrado Libro del Yo Soy, que se ponen en un libro que se llama Tratamientos, justamente para hacer consistentemente. Entonces, la propuesta es hacer estos tratamientos, ¿verdad?, semanalmente, y mantenernos con el mismo tratamiento para que eso pues amarre y haga su trabajito consistentemente. Entonces, pues todos estos tratamientos quedan grabados, los dejamos acá en el canal del Centro Metafísico. Y espérenme tantito porque ya estoy en otro lado. Aquí estamos. Entonces, bueno, todos estos decretos son del Sagrado Libro del Yo Soy del Maestro Saint Germain. Y justamente tienen que ver con este desarrollo, ¿verdad?, del principio de la vida. ¿Cuál es el principio original de la vida? ¿Cuál es el principio que antecede todos los principios? ¿O la ley que está por encima de todas las leyes? El ser. La ley del ser. Entonces, cuando dices yo soy el principio de vida o el principio de la vida, tú lo que estás diciendo es la ley del ser es el principio de la vida. Yo soy, tú lo dices así, y es el camino, la verdad y la vida, pero estás decretando yo soy es el camino. Entonces, decir yo soy es muchas veces también recordarnos lo que el yo soy es. No, se refiere, por supuesto, a nosotros, porque debemos de saber que nosotros somos espíritu solidificado. O condensado. Tóquense sus manitas. Ese es su espíritu. Ustedes están tocando su espíritu porque somos hechos de la sustancia original. Entonces, el espíritu, no hay que esperar que algo suceda. Ustedes ya son espíritu. Y cuando tú dices yo soy, se activan todos los átomos de tu cuerpo con ese sentido, y por eso pues todo esto se agita, ¿verdad?, en los electrones y empieza a generar vida dentro de nosotros. Para estos decretos son justamente, este es una alabanza a la presencia yo soy, un reconocimiento, que podemos decir, magna presencia infinita, omnipenetrante principio de vida, te alabamos y agradecemos por tu maravillosa actividad a través de toda presencia externa. De tu magna esencia proviene todo lo que existe, y la humanidad debe entender que tu creación es siempre y para siempre autosostenida. Magna presencia yo soy, cuando te contemplemos, permite que tu grandiosa radiación nos llene con esa comprensión consciente de conocer y aplicar tus afirmaciones de la verdad en forma más y más perfecta. Te alabamos y agradecemos tu magna perfección y verdad para todos aquellos que te buscan resueltamente. Inmensa presencia infinita, inteligencia omnipenetrante, tu amor, sabiduría y poder gobiernan todas las cosas. Tu divina justicia está siempre actuando en las vidas y mundos de los que te miran con constante determinación. Te alabamos y agradecemos porque tú eres el principal poder e inteligencia gobernante, dirigiendo todas las cosas. Te alabamos y agradecemos porque en nuestro mundo tú eres el poder invencible, por siempre sostenido. Te damos gracias. Completa actividad del yo soy. Yo te alabo y acepto la luz de tu presencia. Magna, omnipenetrante, infinita presencia yo soy. Te damos nuestra gratitud por haberte encontrado, por reconocerte, porque todopoderoso Creador, te haces plenamente visible en nuestra necesidad, en nuestra plena iluminación,
en nuestro pleno dominio sobre las cosas externas. Te agradecemos porque eres la presencia omnipenetrante que con su fuerza y sabiduría impulsa su perfección por doquier. Con gran devoción, con todo el amor de nuestros corazones, con la plenitud de nuestra adoración a la presencia de Dios que yo soy y al Maestro Ascendido Jesús, irradiamos nuestra gratitud y alabamos a la presencia sostenedora por todo el bien sostenido dentro de esta radiación que recibimos con honor. Magna presencia, mientras nos encontramos sostenidos en tu poderoso abrazo, nos sentimos imbuidos con tu radiante inteligencia, tu maravillosa fortaleza, tu valor invencible para sostenernos constantemente en tu magna luz. Te damos gracias. Maravillosa presencia de Dios, yo soy. Te alabamos y damos gracias por este sentimiento de certeza de que tu presencia está creciendo en la conciencia de los estudiantes que están bajo esta radiación. Nos regocijamos en la gran luz de tu presencia que nos envuelve a cada uno y avanza hacia toda la humanidad, transmutando toda discordia en amor y paz. Te damos las gracias. Doy gracias porque he entrado en esta luz de lleno, usando la comprensión perfecta. Alabamos y damos gracias, porque en el reconocimiento de la presencia yo soy, tenemos la llave para todas las cosas visibles e invisibles. Yo soy la inteligencia y el ojo todo avisor que encuentra todo. Dios es la presencia y el poder omnisciente que sabe y descubre todas las cosas. Gracias, Padre, que así es. Pues ahora sí, con eso hemos cerrado este sistema o este programa de actividades de estudio de metafísica. Todos estos decretos ustedes saben que son pues los actuales para el de la presencia yo soy. Son, digámoslo así, como la actualización de los salmos que hacía el rey David en su momento, pero ya activos ahora con el entendimiento de, pues, de qué va el yo soy. Entonces, con eso, pues tenemos todas estas actividades. Le cedo la palabra a Ale para que veamos los pasos siguientes. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer el servicio de... Primero, antes de hacer el servicio de donación, les recuerdo que el sábado tenemos actividad a las 12 del día para continuar con nuestro curso de Dorje Supremo. Estamos en el libro del Cetro Diamantino. Estamos ahorita estudiando los Dhyani Budas. Y sábado, 12 del día. Igual que todos los sábados tenemos actividades. Y ahora vamos a hacer nuestro servicio de donación. También les recuerdo que para poder mantenerse enterados de todas las actividades, hay tres páginas a las que ustedes pueden acceder. Una es la página del Centro de Metafísico de Bienestar Integral. Si ustedes le dan like, les llegan las notificaciones con las actividades. Otra, la del Centro Metafísico Cancún Quintana Roo. Y hay una donde se suben también las actividades que se llama Alegayur Metafísica, y ahí está. En YouTube también pueden encontrar la página del Centro Metafísico Bienestar Integral y ahí van a encontrar las actividades. Bueno, ponemos nuestro donativo en la mano derecha y lo ponemos a la altura del corazón y repetimos. Amada Divina Presencia de Dios, yo soy en mí. Amada Divina Presencia de Dios, yo soy en mí. Te amo, te bendigo y te agradezco. Te amo, te bendigo y te agradezco. La oportunidad de dar este donativo. La oportunidad de dar este donativo. Amoroso y consciente. Amoroso y consciente. Para que estas actividades se sigan realizando. Para que estas actividades se sigan realizando. Y cada vez más. Y cada vez más. Y se puedan sostener. Y se puedan sostener. Bendice esta provisión. Bendice esta provisión. Para que mis manos. Para que mis manos. Se millonifique. Se millonifique. Se multiplique abundantemente. Abundantemente. Gracias, Padre, que así es. Gracias, Padre, que así es. Ponemos nuestro donativo en la bolsa y pues les agradecemos muchísimo su presencia. Está la librería disponible y bueno, Dios bendice su bien. En la librería van a encontrar el libro de Jesús el Cristo, que es el curso
que Román está dando la cátedra que Román está dando todos los miércoles, que la cual está disponible por YouTube y vía Zoom. Entonces hay una, si ustedes se inscriben a la página del centro, los va llevando a los links necesarios para que puedan tener toda la información. Y quienes reúnen las actividades y asistencias necesarias, al final, si así lo desean, se les da un reconocimiento de participación por esas actividades. Gracias. Que tengan un excelente tarde y Dios bendice su bien. Gracias, gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias, Roma. Gracias, padre. Gracias, padre.